Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente con ustedes, Ángelo Rico, y quiero hacer esta siguiente reflexión y por favor, espero por favor que me puedas prestar muchísima atención. En ese momento, justo cuando estoy grabando este video, ya vamos en el 67% del año 2019, es decir, ya ha pasado el 67% del año. Ya estamos en la recta final para finalizar este 2019. Pero independientemente de la fecha en la cual estés viendo este video, quiero hacerte las siguientes sugerencias. Yo siempre he dicho que leer es clave para nuestro éxito personal, es clave también para nuestro éxito profesional y, por supuesto, esta combinación de factores se traduce en el éxito financiero. Leer es importante porque, como lo he dicho tantas veces y no me canso de repetirlo, seguramente la idea que te hace falta está en el libro que no te has leído. Seguramente la herramienta que desconoces y que te podría facilitar la vida está en un libro que aún no te has leído. O seguramente la técnica que podría resolverte un problema está en un libro, está en un título que todavía no te has leído. Por lo tanto, tú te podrías pasar 20 años a través de ensayos y errores propios intentando aprender lo que te hace falta, o te podrías tardar una semana leyéndote un libro fantástico de un autor que tiene los resultados y que te está explicando cómo hacerlo. Podrías aprender algo en una semana o tardarte 20 años por cuenta propia. Por lo tanto, leer es un apalancamiento fantástico. El hecho es que ya estamos en el 67% del año 2019 y, aunque mi sugerencia es leerse un libro a la semana, muchas personas, aunque ya estamos en la recta final del año, no se han leído ni un solo libro, ni un solo libro. Esto es gravísimo porque esto todo depende de nuestra mente, todo depende de la capacidad que tengamos para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, la capacidad que tenemos para identificar oportunidades, para visualizarnos, para comprender cuál es el camino más efectivo, más eficiente o el que más nos conviene recorrer para lograr nuestras metas y para lograr nuestros sueños más importantes. Entonces, ya vamos a acabar el año y muchas personas no se han leído ni un solo libro que sea de relevancia para su vida. En ese sentido, yo sugiero los siguientes 3 libros. Si te los logras leer de aquí hasta diciembre, observa que estamos, creo que en este momento estamos estamos al 30 de agosto, tienes septiembre, octubre, noviembre y diciembre para leerte 3 libros. Si logras leerte los 3 libros que te voy a sugerir a continuación, seguramente podrás hacer del año 2019, todavía podrás hacer de este año algo muy productivo y algo transformador para tu vida y para tu futuro. El primer libro que te quiero recomendar es uno muy potente, se llama Principios de Ray Dalio. Ese libro es fantástico. Ray Dalio es uno de los hombres más ricos del mundo, es alguien que se hizo a sí mismo, es el gestor del mayor hedge fund del mundo por tamaño, que es Bridgewater Associates, y Ray Dalio tiene el resultado, tiene el fruto en el árbol. Y en este libro, Principios, que según lo dice Ray Dalio en el libro, son principios para la vida, principios para tu trabajo, principios para tu empresa. En este libro llamado Principios, él reúne cuáles han sido, o él explica mejor cuáles han sido las claves para su éxito, pero contado con absoluto detalle y con total pedagogía. Él es muy directo, él va diciendo muchas verdades sin maquillarlas, pero de verdad que es un libro que es muy, que te ayuda a construirte por dentro y que te ayuda a identificar tus errores o te ayuda a observar, a identificar cuáles son los puntos ciegos que tú ahora mismo tienes y que te impiden, que te estancan, que te impiden avanzar. Entonces, el primer libro es Principios de Ray Dalio. El segundo libro que quiero recomendar es El Juego del Dinero de Anthony Robbins. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen a Tony Robbins. Él es un gran conferencista, es un gran autor, pero por sobre todas las cosas es alguien que también se que viene desde abajo, es alguien que viene de una familia desestructurada, de un barrio pobre, padres pobres, todo en contra, y que a pesar de todo ello,
con el tipo de construcción mental que él supo edificar en su cabeza, ha logrado grandísimas cosas. Él es un multimillonario, tiene un montón de empresas, pero sobre todo es alguien que supo transformar su vida y que ha encontrado cuáles son las herramientas personales para poder transformar la vida de otras personas. Este libro llamado El Juego del Dinero es fantástico, porque te explica cómo utilizar tus ahorros, cómo invertir, cómo utilizar fondos de inversión, cómo escogerlos, cómo identificar el vehículo correcto para ahorrar o para invertir. Te explica cómo manejarte en el mundo de los negocios. El Juego del Dinero, desde mi punto de vista, es el libro de finanzas personales más completo de la historia. Yo creo que ese es el mejor. Es el libro de finanzas personales más completo de la historia. Es grande, pero es fantástico. Y tiene el potencial de transformar tus finanzas personales, así que te lo tienes que leer. Y el tercer libro que te quiero recomendar es uno que se llama Armas de Titanes, de Tim Ferriss. Es un libro que creo que es muy integral, porque reúne los aspectos personales, profesionales y financieros. Mejor que aspectos, llamemos los hábitos personales, profesionales y financieros que tienen los millonarios y que les ha permitido lograr construir imperios y lograr construir fortunas. Entonces ya tienes tres libros para leerte en la trayectoria final de este año 2019. Si te estás viendo este video ahora en agosto, que lo estoy grabando, y no importa si te lo estás viendo en otro momento del tiempo, en el futuro, estos tres libros tienen el potencial de transformar tu vida: Armas de Titanes, de Tim Ferriss; El Juego del Dinero, de Tony Robbins; y Principios, de Ray Dalio. Son tres verdaderas joyas, son pepas de oro, son minas para extraer todo el oro que tú quieras de tu mente, porque aprenderás cómo explotar tu mente, cómo utilizarla de manera eficiente en la búsqueda de tus sueños. Pero como siempre, mi sugerencia, ¿cuál es? Te tienes que leer, si tú verdaderamente quieres transformar tu vida y la quieres transformar rápido, tienes que bombardear tu mente con nueva y positiva información. Entonces, mi sugerencia, si tú quieres transformar de manera radical tu mente, es que te leas un libro a la semana. Un libro a la semana implica leerse 52 libros por año. Leerse 52 libros por año implica que leerás más de 550 libros en 10 años. Imagínate el tipo de ser humano en el cual te podrías convertir después de leerte 550 libros en 10 años, o después de, como mínimo, leerte 52 libros al año. Si quieres conocer cuáles son mis 52 libros sugeridos para comenzar con este hábito potente, revisa un video que he grabado en ese sentido. Te explico cuáles son los libros, el título del libro, sus autores y cuál es el contenido de ese libro, para que tú puedas tener... Es algo muy subjetivo, son los que yo recomiendo para comenzar. Pero mírate el video y seguramente encontrarás algunas pepitas de oro que serán claves para tu momento actual. Muchas veces nosotros no encontramos el libro, muchas veces el libro te encuentra a ti. Pero la verdad es que si nosotros hacemos verdadera conciencia acerca de la importancia que tiene leer y que tiene leer libros, entonces en este caso no dejaremos las cosas al azar, es decir, no dejaremos que el libro nos encuentre a nosotros, sino que seremos nosotros los que encontraremos el libro donde está la idea que todavía no se nos ha ocurrido, el libro que nos enseñará a utilizar las herramientas que todavía desconocemos, incluso siquiera que existan, el libro que nos permitirá resolver un problema clave para nuestra vida, o el libro que nos permitirá desarrollar nuestro potencial. El libro te puede encontrar a ti y eso es azar. O tú puedes encontrar el libro y eso es planificado. Muy bien, me despido. Revísate el video con los 52 libros y como mínimo léete los tres libros que te acabo de recomendar. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, déjanos un pulgar arriba y compártelo en redes sociales como YouTube,
Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en mi canal, por favor inscríbete, suscríbete a él. Y además haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, si tienes algún tema que tenga que ver con el desarrollo personal, con el liderazgo, con el pensamiento empresarial, con el desarrollo de una mentalidad positiva, constructiva y en expansión, si tienes algún tema en ese sentido, por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios. Suelo leer todos los comentarios. Y por último, bueno, la verdad es que no tengo más invitaciones. Gracias por tu atención, gracias por tu paciencia y gracias por tu confianza. Hasta la próxima.